Bueno, así como pueden ver, hasta ahorita ya les he mostrado cómo hacer el patrón, cómo empecé. He tejido 6 cuentecitas y he cerrado el círculo con la número 7, la cuentecita que se seguía para hacer la segunda vuelta. Con esa cuentecita he cerrado el círculo. Eso es lo que he hecho y ya de ahí ya voy poniendo una cuentecita del mismo color en la cual tú metes el gancho, es la misma que vas a subir. Entonces yo pienso que es un patrón bien fácil y es un patrón bellísimo también, porque como pueden ver está bien lindo, ¿qué no? Bueno, voy a continuar mostrándoles un poquito más, solamente les quise explicar qué es lo que he hecho hasta ahorita. Y bueno, ya si ustedes quieren, aprieten bien su trabajo. Si les gusta flojo, pues háganlo flojito. A mí no me gusta flojo porque se ve bien harto el hilo y no me gusta. Pero tampoco me he hecho todo un producto, como que viene siendo una pulsera, como que viene siendo un collar o lo que sea. Entonces no sé cómo vaya a quedar si el trabajo está así de apretado, ¿verdad? Eso también se tiene que ver. Entonces eso ya depende de ustedes cómo les gusta su trabajo, de apretado o de flojito. Yo pienso que ese está bastante flojito, se mueve bastante bien. Este que hice acá está también flojito, así como pueden ver. Entonces yo pienso que está bien, porque se puede doblar para formar el círculo del brazalete. Y bueno, pues yo pienso que están bien bonitos esos patrones, ojalá que les gusten. Yo hice este patrón, lo hice en papel y luego lo hice aquí con cuentecitas para mostrarles a ustedes cómo se hacía. Este que estoy haciendo ahorita es como yo me he enseñado, y pensé que hacer el otro patrón iba a ser tan fácil como hacer este, y no, porque este tiene una secuencia bien fácil de hacer, pienso yo. Y el azul que hice, de azul negro y azul bajito y azul subido, es totalmente diferente porque el patrón es diferente. Entonces lleva diferentes secuencias. En realidad son 2 secuencias diferentes solamente. Entonces ya ahí ya, cuando hayas hecho unas 4 vueltas, vamos a decir, de allí en adelante ya te guías contando de abajo hacia arriba qué es lo que sigue. Yo pienso que el patrón azul que hice también, de los colores azules, yo pienso que es también fácil de hacer. Lo único que yo me estaba equivocando mucho porque hacía mal el cierre, ya que estaba yo cerrando con la número 9 y no debería de haber cerrado con la número 9, debería de haber cerrado con la del número 10, ya que debo de hacer el círculo con 9, cerrar el círculo con la número 10, que viene siendo la primer cuentecita de la segunda vuelta. Y bueno, les explico para que, si me he equivocado cuando estaba haciendo el video, ustedes no se equivoquen. Y bueno, ojalá que les gusten estos videos. A mí me gusta mucho hacerlos. A pesar de que mi vista está bien cansada y veo como si estuviera borracha, todo doble, pues no, borroso también. Entonces, los hago de todos modos con mucho gusto, aunque reniego mucho luego a veces, porque ustedes saben que cuando uno no puede hacer las cosas, pues se desespera, ¿verdad? Pero hace las cosas de todos modos porque
ama uno su trabajo. A mí me fascina hacer lo que estoy haciendo y entonces por eso lo hago, no importa que mi vista esté bien cansada y tenga que estar diciendo perdón me equivoqué. Y bueno, ya ahí me van a nombrar la señora de los mil perdones, pero ¿qué voy a hacer? Mientras de que a ustedes les gusten mis videos, yo los voy a seguir haciendo. A ver si les gustan tanto como a mí, porque a mí me fascina, por eso es que los hago. Para compartir con ustedes lo que a mí me gusta. Eso es de lo que se trata. Bueno, así como ven, este patrón es muy fácil de hacer. Ya que si hubiera hecho este patrón con las otras cámaras, yo sé que esta cámara no tiene mucha cualidad que digamos, pero tiene bastante tiempo, me da bastante tiempo cuando hago esta clase de videos, por eso es que la estoy usando. Y bueno, la negra tiene la cámara sin, vamos a decir, la cámara negra no tiene batería, está cargando. La cámara color de rosa está cargando. Entonces, ahí tengo dos cámaras cargando las baterías. Y por eso es que estoy usando esta. Ya que si me espero, se me va a olvidar lo que iba a hacer. Porque también soy bien olvidadiza y entonces, ahí todo se me atraviesa. Pero bueno, yo ahí estoy feliz de que este trabajo me esté saliendo bien y fácil de hacer, y entonces pues estoy contenta, aunque a veces me equivoque también cuando estoy hablando. Vamos a ver, así. Entonces este paso es así: metes el gancho por debajo de la cuentecita, subes la cuentecita del mismo color, la agarras así, poniendo estas dos, las dos de negro, a debajo de tu dedo, sosténlas y ahí ya sacas la lazadita así, así. No dejes tu cuenta que esté así en medio, porque si subes la cuenta y no jalas el hilo, cuando des la segunda vuelta después de esa que has dejado ahí floja, se te va a brincar la cuentecita de aquí hacia acá. Yo les digo porque a mí así me ha pasado. Ahora la de blanco. Así. Y obviamente esta puntadita que damos aquí es un punto deslizado. Eso es lo único que hacemos. Con un punto deslizado trabajamos desde el principio hasta el final. Así. Y bueno, yo creo que nos ha quedado bellísimo, ¿qué no? Mire. A mí me gusta. Y bien flexible también. Esta es hilaza. No sé ni siquiera de qué medida sea. Ni siquiera está limpia ya. Como tengo este trabajo, lo tengo aquí con todas las demás cosas, ahí ya se me ha ensuciado. Perdón por eso. Pero también si sacaba todas las cuentecitas y metía otro hilo y ahí me iba a equivocar otra vez. Y bueno, es un son de nunca acabar. Entonces, por eso ahí les estoy mostrando así. Perdón si se ve un poquito sucio, pero bueno. Ahí ya lo voy a tirar en cuanto termine de hacer este video, puedo agarrar otra tira de hilaza, ya que siempre de que compro la tierrita que le pongo ahí en las cajas para mis gatitas, sale la hilaza. Cuando compro papas, ahí sale la hilaza. Cuando compro las cebollas también, ahí me viene hilaza. En las papas, en las cebollas, en la comida para mis gatitos, en la tierra que uso para mis gatitos. Y bueno,
sale esta hilaza, entonces ahí ustedes se dan una idea más o menos qué tan grueso está, si ustedes usan alguna de las cosas que yo les he dicho. Si compran en bolsa grande, porque a mí me traen bolsas grandes de frijol o de arroz o de comida para mis gatitos o de la tierrita para que les ponga ahí en sus cajitas. La tierrita que les pongo ahí en sus cajitas también tiene esta ¿qué les digo? Ya se me olvidó. Hilaza. Entonces, esa es la medida que tiene la hilaza. Si ustedes compran alguno de los productos que les he dicho, ya van a saber ahí más o menos qué medida es la que tienen. Bueno, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Mi gatita les está hablando también. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere mi gatita consentida? ¿Qué es lo que quiere? ¡Mua! Mi gatita también les está hablando. Le da celos de que estoy hablando a la cámara y no le hable a ella. Bueno, perdón por los ruidos. Bueno, espero que les gusten mis videos, tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, ya voy a seguir aprendiendo para que les muestre más diseños. Ya regreso.